Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads. Bienvenidos a un nuevo programa, otro podcast semanal aquí en Horns Up, capítulo 156 y segundo dedicado al mes de octubre. Tenemos un programa variadito, Espero que os agrade y os mantenga, eso sí, hasta el final del episodio. Vamos a tener un poco de todo. Rock melódico, hard rock, heavy metal, death melódico, alternativo, metalcore, thrash metal, todo eso en una hora. Y además contamos con cuatro representantes españoles, que comentaros que si ya es difícil que algún grupo a nivel internacional, a nivel mundial, entre en Horns Up, pues encima le quitamos una hora, pues imaginad. Pues van cuatro, vamos a tener cuatro. Y además tenemos material suficiente para hacer un programita solo de bandas nacionales, Podríamos hacer, si queréis, si veis que os cuadra, un extra que podríamos hacer cada X semanas, eso sí, siempre con el gusto que nos caracteriza, nada de relleno, y ya nos decís algo al respecto, Y de paso, hacemos trabajar a Adri de Metal Scala, que lo tenemos más perdido que un ciego en una orgía. Si lo veis interesante, nos dejáis un comentario y nos pondremos a ello, nos pondremos a trabajar. Y vamos con el programa de hoy. Comienza Horns Up. Abrimos este Horns Up 156 con Jesús Spin e Iván González, de la banda murciana 91 Suite, en un proyecto que tienen ambos de hace tiempo llamado Secret. Si no me equivoco, este es el segundo adelanto de su próximo álbum, también el segundo, de igual nombre que este tema, Where Do We Go From Here? Secret. We'll be right back.
segundo grupo nacional, The Electric Ally, que vuelven tras 4 años de inactividad. Nuevo single llamado Hurricane, que formará parte de Apache, cuarto álbum de la formación gaditana, que estará en breve, según nos dicen, para este mismo octubre. Angelo Tristan from Calarum. You're listening to the Horns Up Podcast. This is our new single, Sin in the Sea. I hope you like it. Peace out. Acabáis de escuchar el saludo a Horns Up de Angelo Tristan, vocalista y guitarrista de la banda hard británica Collateral. Ojo con estos, ¿eh? Anuncia el nuevo álbum llamado Rewild y, según nos hemos podido informar,
tiene colaboraciones excelsas como Jeff Scott Soto, Phil X, el actual guitarrista de Bon Jovi, Joel Oextra, Rudy Sarzo y una gran cantidad de músicos para este proyecto. Repito, se llama Rewind, que será el segundo de la formación Collateral previsto para el 21 de octubre. Vamos con un primer sencillo llamado Sin in the City, Collateral y dos cervezas para ellos. Vamos mucho a Las Vegas, ¿eh? Vuelve a Horns Up Crash Midnight. Mira que nos gustan, coño. Nuevo sencillo llamado Suicide Tattoo con un principio muy You Could Be Mine, ¿eh? Decidme si estoy en lo cierto. Un tema que según Sound, el vocalista la descartaron en su día de su primer álbum y la reescribieron y este es el resultado. Suicide Tattoo Crash Midnight. We'll be right back.
Nos vamos al Bierzo, los hijos bastardos de Motorhead y Orange Goblin, los macarras de Ponferrada, los putos Black Bomber están de vuelta. Y tenemos un primer adelanto llamado igual que su nuevo álbum, Black Lizard, previsto para finales de noviembre. Eso quiere decir que estos cabrones se nos van a colar más de una vez de aquí a finales de noviembre, ya veréis. Ojo con esto. Por cierto, mensaje a los Black Bomber. He visto a Brian Eli que sigue por ahí, ¿eh? Mal asunto, ¿eh, cabrones? Vamos con Black Bomber y Black Lizard. Nuevo adelanto del Rainbow y el Deep Purple Joel E. Turner, de su nuevo álbum en solitario El Belly of the Beast, disponible a finales de este mes, el 28. Pelotazo de tema llamado Black Sun, van 2 de 2, y ojo con este trabajo que viene fuerte, ¿eh? Le cae
una cerveza del programa para Joel E. Turner y este tema, Black Sun. AFM Records nos sorprende con una nueva apuesta, un nuevo grupo llamado All For Metal. La información de esta banda no ha trascendido mucho todavía, ¿eh? Me refiero a que solamente se conoce a los vocalistas, Tetzel de Acid Blood y Antonio Calana, que es conocido por su paso en The Vicious. Tienen músicos enmascarados, a excepción de la guitarrista, y de momento tienen las identidades ocultas, muy a lo Ghost. Pero sí que hemos podido hablar con Antonio Calana, que nos envía un saludo en primicia aquí en Horns Up y nos presenta su primer tema, debut de igual nombre a la banda, All For Metal.
Hi guys, here is Antonio Calanna from All For Metal, and this is our debut single, All For Metal. Listen to it and let me know what you think about it. Keep rocking and see you soon. Yeah! It's All For Metal and Metal For All. It's All For Metal. Stand together, they come from everywhere. A force of steel and leather, their war cries fill the air. This word of fear and anger will never take courageous heart. Los suizos AD Infinitum ya tienen el capítulo 3 a punto. Recordamos que la banda de Melissa Boni llevaba disco por año. En 2020 el capítulo 1, el Monarchy. En 2021 el capítulo 2, Legacy. Y nos iremos hasta finales de marzo para el capítulo 3. Se va a llamar Downfall. Pero ya tenemos un primer estreno, un primer aperitivo llamado Upside Down. Vamos con él, AD Infinitum. We'll be right back.
Representación nacional, entre comillas, ya que este proyecto llamado Feel Inglés es de calada internacional. Hugo Marcaida de Rise to Fall a la guitarra, junto a Íñigo López de The Descent al bajo, Pedro J. Monge de Valdemar a la otra guitarra, y a la batería Lawrence Dinamarca. Nos falta el vocalista, o los vocalistas. En este megaproyecto, con nombre completo, Feel Inglés Metal Against Animal Cruelty, aparece nuestro querido Bjorn Speed Street en este tema que ya suena, Feel Inglés. Y cuando tengamos en nuestro poder esta joya, a partir del 2 de diciembre, veremos el resto de colaboraciones que ya las podéis ver si queréis en las redes sociales de Feel Inglés. Por cierto, la portada se la vamos a dar a Hugo Marcaida para felicitar este proyecto en representación de todos los nombrados, donde además el concepto del álbum gira en torno a la explotación y el maltrato de los animales. Por cierto, este trabajo es sin ánimo de lucro y a beneficio de las asociaciones que ayudan a los animales necesitados. Vamos con el grupo Feel Inglés, enhorabuena Hugo, y el tema homónimo Feel Inglés. Give up! Follow, follow, follow!
From Ashes to New acaban de lanzar recientemente una nueva canción donde colabora además el vocalista Matty Mullins de Memphis My Fire. Tremenda. Until We Break, la escuchamos. From Ashes to New. Tercer single de Abandon in Destiny, llamado When Raindrops Fall, donde además colabora Lela Gruber de Vinus, un conocido grupo alemán aquí en Horns Up que hemos pinchado varias veces. Damos por hecho que formará parte de un nuevo EP, pero poco más os podemos decir. Vamos con ellos, Abandon in Destiny, el tema When Raindrops Fall.
California. Nos visitan por primera vez Lionheart, un grupo de beatdown hardcore. Sí, repito, beatdown hardcore, que esto viene a ser la evolución más pesada y metalera del hardcore punk. Pues Lionheart lanzan el tema Live by the Gun, con un invitado de lujo, Ice-T, de Body Count. Formará parte esta canción del álbum Welcome to the West Coast 3 para el 9 de diciembre. Lionheart, Live by the Gun y tenerme las orejas bien abiertas, ¿eh? No me sean metal pacos. Así sin querer mis tres cervezas para el que para nosotros fue el mejor en su categoría, la de Metalcore, en el año 2020, Beauty Tomorrow. Además entonces Danny Winterbass nos mandó un video saludo de agradecimiento y esto por supuesto forma parte del Hall of Fame de Hornsap. Pues después de tirar de archivo, Beauty Tomorrow lanzan un temazo llamado Abandon Us, que con esta canción presentan, eso sí, para el 31 de marzo su séptimo disco, The Seventh Son. Personalmente a mí, Beauty Tomorrow me encantan, ¿eh? Ahí van esas tres cervezas para Beauty Tomorrow. Escuchamos el tema Abandon Us. You know we did it to ourselves, and it's worth.
las sorpresas en el Horns Up 153 fue Cecily Stormen. Los fineses en ese programa llamaron la atención y le cayeron un montón de cervezas. Y ya con el Victory or Death, ya publicado desde el 30 de septiembre, os traemos otro corte para despedirnos del programa, Sons of Sodom. ¿Hijos de Sodom? ¿De los de Tom Angel Reaper? Vosotros diréis. ¡Nos vamos! Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.